Seguimos aquí en La Caminera y yo sé que estaban esperando este momento tanto como nosotros, porque amamos el chisme, lo disfrutamos y se comenta muy sabroso, porque solo él tiene ese talento de hacerlo. ¡Está con nosotros Pablo Chagra! Muchachos, ya llegué y estoy aquí. Cuéntanos. Con su dote. Pues de todo. De todo. Dote. La dote semanal. Un poquito de todo, un poquito pues agradable. Nacional, internacional. De todo. ¿Qué quieren? Música, chisme, peleas. Empieza con nacional porque el nacional está bien sabroso. Nacionales. Sí. Hablando de el aeropuerto nacional. Nah, okay. Oigan. El nuevo aeropuerto nacional de la Ciudad de México. Bueno, este tema con Luisito Comunica, que de repente se molestó porque salieron ahí algunos usuarios de redes y algunas plataformas a señalar que supuestamente estaba haciendo promoción del nuevo aeropuerto de la IFA como el chef Aquiles Chávez, ¿no? Entonces, de repente como muestran... que más bien nadie había dicho nada. El tema es que alguien se dio a la tarea de hacer una edición perfecta y sacar las frases, pues, que seguramente se las dieron guionadas. Ajá, exacto, ¿no? Con los puntos a mencionar, que si la tienda de café, que si la tienda de chanclas, que estos locales que si están vacíos, comuníquense si al teléfono. Rentar, exactamente, que los baños están bien bonitos, parecen como que, por cierto, sí están Vegas. Bonitos, sí, la están neta, bonitos. ¿Eh? No he ido. Me dieron ganas de ir ahí a aventarme una del 2. ¡Oye! Dejaron la firma. Sí, por supuesto. Sí, 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 tan interesante. Entonces él sale y se defiende y dice, no, yo tenía planeado viajar a Cancún, me salían más de 30 mil pesos, y después aquí está el chat con mi asistente, donde mi asistente, mi manager, algo así, cómo estamos planeando, y él me dice que sale muchísimo más barato y me puedo ahorrar 30 mil pesos, y entonces se armó, yo lo hice porque además pensábamos que sería viral. Pues sí se hizo viral, pero no por la cuestión correcta, sino porque todo mundo aseguraba que, bueno, estaba siendo pagado por el gobierno para hacer esta campaña de si, usen el AIFA. Y si no lo hizo, es que qué coincidencia que pareciera Aquiles. Como que está guionizado, ¿no? Que es sí, lo mismo que dijo. Mismos puntos a mencionar. Ajá, está raro, pero bueno, y si sí lo hizo, ¿qué? Es que además, a ver, que entiendan que la gente que hacemos redes, pues vivimos de campañas, ¿no? Que es de donde ganamos. Pues creo yo, a ver, estoy mitad y mitad, ni a favor ni en contra. No estoy a favor, ¿por qué? Bueno, pues porque es algo del gobierno, viene de justamente del presidente en turno, que es un lugar que él inauguró, y bueno, pues es irte un lado un poco por la política de hacer promoción. Por el otro lado, pues es una venta, como anunciamos una cerveza, como anunciamos un pues no sé, cualquier producto. Entonces creo que él está en su derecho de hacerlo, es creador, es influencer, es vendedor. Sí, es nuestra responsabilidad de entender quién lo sigue y si queremos consumir su contenido o no. Exactamente. Y normalmente él hace ese tipo de contenidos, ¿no? Sí, o sea, de experiencias, viaja por el lugares. Mundo y de pronto pues hay comparaciones, incluso han subido de otros aeropuertos en los que ha estado Luisito y el y tipo hacen de las mismas menciones. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, pues creo yo que en su derecho está, cada quien consume. Que no ha sido el único famoso, digamos, haciéndolo, o sea, acompañado al chef Aquiles, Sabrina Sabrok también, que la semana antepasada, si mal no recuerdo, sí, también estuvo unos días. Sí, ella claro, también estuvo siendo tendencia porque estaba con su pareja disfrutando un rico desayuno y hablando de Life. ¿No? Y hasta la entrevistan así casualmente, ¿no? Ajá. Yo les voy a decir una cosa. Casualmente sé que sí se ha buscado a cierto grupo de figuras públicas, influencers, para decirles, oigan, no sé si regalándoles el vuelo, si habiendo un pago de por medio y demás, pero sí como va, dense una vuelta. Pues regalando el vuelo tendría que ser a través de una aerolínea, porque Life sí, directamente claro. No creo que les pero, vaya. Pero pues esa es la cosa. Digo, directamente no dijo, voten por fulano o tal para presidente. Y que no tiene la gravedad como en su momento hubo muchos famosos que lo hicieron claro, durante la veda electoral, que ahí sí era un delito. Exactamente. ¿No? Y que no es un delito que se sigue persiguiendo de oficio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues saludos a todos ellos, a ver si apagaron. Oye, otro nacional. Ese chisme me tiene muy intrigado porque apenas vino Joserra Castillo y le hubiéramos preguntado esa chisme. Coraje. Te juro que yo estuve a dos de decirle, oye, Masterchef, pero dije, no, pues está súper asegurado. Pues vino ahí. Vino. Sí, caray. Me regaló unos chocolatitos ahí bien ricos. Oye, cállate el de café de está olla. Está bien rico, sí. Híjole. Julio Verne aquí en Polanco. Ya me urge ir por una dotación. Es más, ahorita saliendo voy a ir. Está bien rico, mano. Así habla. Está bien rico, mano. Bueno. Oye, ¿qué pasó con la chef Betty y José Ramón? Es que ya se nos va. La chef Betty y José ¿pero Ramón. ¿Pero qué está pasando? Es que ahí les va. ¿Por qué qué? Es que yo escuché. Estoy bien exaltada. Yo también estoy bien exaltada. También. Es que yo sigo al chef Benito, que soy muy fan. Ajá. Y él también puso, ¿cuándo se va a volver a hacer un Masterchef de calidad? Entonces fue como, wow, ¿qué está pasando? O sea, es decir, ¿no se llevan bien entre los chefs? Pues es quedó que ya no sé, porque en su momento también Annette renunció a Masterchef y para eso desencadenó que se fuera de Azteca, ¿no? De la empresa. Entonces, ¿qué está pasando en Masterchef? Es que está bien rara ahí la mano que mece la cuna, ¿no? Porque es todo justamente desde la salida. La primera fue del chef Benito, después fue Annette,
después fue el chef grandote norteña, el chef Herrera. Y ahora se van los tres juntos. Ahora se va la chef Betty, se va el chef Joserra y se va el chef Pablo, que ya había entrado muy bien en este papel de villano, de no me complaces con nada y demás. Entonces creo que ya se había vuelto a cuajar un buen equipo de, de jueces que nos gustaba a los que vemos MasterChef, y de repente se van todos y ahí les va, que según también se va Tatiana. Que desde que Tatiana reveló a los finalistas, dijeron, pues muchas gracias por participar, Reina de los niños. Claro, es que sacó una foto, ¿verdad? Subió una foto ahí en sus redes. Subió una foto y traían la mandolina, se llama, de finalistas. Entonces, desde el segundo programa, tercero, ya sabemos quiénes eran los finalistas. La Filipina. La Filipina. Exacto. Oye, me quedé pensando la mandolina y dije, de la estudiantina. Sí, de la rondalla. Oye, que también tiene que ver seguramente por los cambios que ha habido en mi casa azteca, ¿eh? O sea, ya hay una nueva administración y estos personajes son de la administración pasada. A lo mejor ahorita quieren hacer totalmente un pero no nuevo cambias elenco. A todos, oye. O sea, necesitas dejar a la gente. Parte del éxito era eso, ¿no? Como claramente. La calidez, la ternura de la chef Betty, con justo como lo irreverente que era el chef Herrera. Exactamente. Lo disciplinado que era el chef Benito. O sea, era como una combinación, perfecta. La verdad es que les venía funcionando, que te mantenía al borde de la butaca y que no querías parar de verlo cada domingo. La verdad es que sí fue muy exitoso. Lo haces gradual, ya se fue, pero un villano, ya llega viene otro. O sea, ya se va a empezar a grabar la nueva versión. A grabar tres versiones: MasterChef, MasterChef Kids y MasterChef Celebrity. Con nueva conductora. Y todavía no sabes quién podría ser la nueva conductora. Todavía no. Se decía que regresaba Annette Michel. Pero Annette, ahorita, si no me equivoco, está novela en Televisa. Ah, bueno, película. También. Están en un proyecto. Entonces, está difícil. Desde hace tiempo se había buscado a Araceli Arámbula, pero salía muy cara. A la chula. Araceli Arámbula, si mal no recuerdo, hizo como la versión latina. Exactamente, en Estados Unidos. Y le fue muy bien, lo hizo increíble. Entonces, se dice que también Cintia Rodríguez podría estar ocupada. Sería increíble. Muy buena, Cintia estaría lo máximo. Sí, perfecta. Fíjate que sí, voto por Cintia. Yo también voto por Cintia. Pues lo más que no nos escuchan, pero bueno. ¿Cómo no? Que no nos, sí, nos escuchan. Sí, nos escuchan. Bueno, sí nos escuchan, pero no nos atienden. Si no, yo mañana les digo. Tú en tu casa, si pasa el recado, temprano, sí, puedes dejar el recadito que pues no manchen. Órale. Luego como la chef Betty. Ellos mandaron su comunicado que sí, se van, y pues lamentable esto, a ver cómo se cuaja las nuevas temporadas. Sí, ellos muy lindos, no dudo que les duela, pero pues mira, el que pierde es el público, los que somos pues fans de las temporadas de MasterChef. Rápido, cuestión de música. Se les dijo aquí en exclusiva, 24 de febrero, Shakira y Karol G sacan canción. Sí, es verdad. Se los dije, hoy la anunciaron. Se llama Te Quedó Grande. La yegua. Shakira ya está como Paquita la del Barrio, ¿verdad? Bien, está bien, tú déjate venir. Pero tiene, o sea, también parte de nuestra chamba es tener dignidad y un poquito así, ya, next, lo que sigue, mamacita. ¿No o no? Pues, yo digo que está bien. Pues es que ya son las que más pegan. Ya le pegó justo. Exacto. Ajá. O sea, ¿no has visto los videos de los niños en los trampolines, sí, y 60 niños cantando? Oye, en algún carnaval también de España, claro, vi que hicieron un carro alegórico con un Twingo. El otro día me asustaron mis sobrinas. Se saben toda la canción. Total. Pero toda, completa, así de pe a pa. Ya somos unos tíos, ¿te das cuenta? Ay, la nueva reina de los niños. Mi sobrino. Sí, esta modernidad. Somos unos niños, tíos. Sí, espanta. Sí, pero bueno, le está yendo muy bien y ellas sacan esta canción. Después viene Thalía con Kenia Oz, que están lanzando también una canción en los próximos días. Esa ahorita les digo, el título es que se me van entre una colaboración y otra, pero bueno, grandes figuras de nuestra música, pues ahí está buena esa suena buena. Está ahí, buena colaboración, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, bueno, la canción se llama Para No Verte Más. Y ahí van a estar Thalía y Kenia. Y suena, es que están raras las canciones, yo ¿no? Yo romperé tus fotos. Esa ya existe. La Rincola. Me siento tan halagada cuando me dicen La Rincola. Sí, claro, totalmente. No puedo con este sentimiento. Entonces, bueno, pues hasta ahí está el tema musical. Y rapidísimo, esta semana hubo un tema que dominó sobre todo Twitter. Se pusieron todos contra, ahora sí que todos contra Adrián Marcelo. Y Adrián Marcelo también contra todos. Contra todos. O sea, fue maldad durísimo. Pero no se achicó. No. Y soltaba una bomba, le tiraban una y le regresaba otra. O sea, se puso recio. A ver, está delicado, sí, pero también creo, y se los dije aquí, si estamos peleando, juzgando, señalando la agresión, pues no lo hagamos con más agresiones, ¿no? Vámonos. Eso estoy de acuerdo. Busquemos otro lado. Ahora, ojo, ¿tú crees que Adrián Marcelo no lo hizo pensando
pensando en que totalmente. Y no sé si le interesa generar un diálogo, ¿no? O sea, no, como que él es más bien arbitrario y dice ya, o sea, voy a soltar mi opinión. No, él tira las bombas y se echa para atrás y saca las palomitas y, pum, y ve cómo está todo y ve cómo creo se incendia que todo. Disfruta. Y lo disfruta además. Sí. Disfruta esa atención de hate. O sea, digo, a todos nos gusta que nos pongan un poquito de atención y demás, pero creo que él sí disfruta esto de que arda. Que luego todos también desenmascara a personas que le empiezan a decir cosas como si fueran moralmente superiores y les encuentra unas cosas y ahí es cuando las otras personas dicen, ¿qué onda? Como lo que le pasó a este cuate José actor, Luis José Luis Reséndez. O sea, sí, y a Erly. ¿Qué pasó con José Luis? Ah, lo de Erly sí me clavé, porque yo soy muy fan de Erly. Yo también, amo, se le ama a mi Erly, pero a ver, por ejemplo, con José Luis Reséndez, él le reclama lo que le reclamaron todos, es hacer estos... Ah, bueno, en contexto, hizo unos comentarios en contra de las personas con sobrepeso con Carla Panini. Sí. Entonces, como que se juntaron las tres y dijeron, pues, espérate, ardió, ¿no? Fue como de los tres temas que más nos calan. Entonces, Carla Panini, Adrián Marcelo y la gordofobia juntas fue como una bomba, literalmente, para redes sociales. Entonces, cuando salen a reclamarles, por ejemplo, José Luis Reséndez, sale y hace un llamado de no violencia, de qué le pasa, de está mal esta persona, y él saca las capturas de cuando los medios publicaron ¿no? que maltrataba a esta... Pues que era un golpeador, ¿no? O sea, es una actriz en diferentes notas. Sí, Vanessa Arias. Ajá. Entonces, cuando le pegó y cuando hubo violencia, y él dice, bueno, es que ya eso ya sucedió, yo ahora tengo hijas, doy la vida por ellas. Después fue el caso de Erly, después fue el caso de otra influencer que le hacía estos comentarios de no estés agrediendo a las personas, y él saca las capturas de cuando ella decía, soy una gorda y me odio y quisiera bajar de peso. Entonces, como que a todos les buscaba lo más oscuro de su pasado, y alguien sale y le dice... ¿Este dude es FBI o qué? Sí, pero ya después empezaron a decir, ok, vamos a rascar en el pasado, y entonces empezaron a sacar chistes que él hacía sobre pedofilia y Vines haciendo alusión a cómo operaban o cómo podría operar un pedófilo y demás. Entonces, el tema se está poniendo cada vez más denso. Él sí contesta y lo lleva desde un punto muy, no sé, bueno, para mí hay un punto en el que deja de ser comedia y ya es poquito bastante burdo. Y luego contesta con irreverencia, y la gente que ya se engancha pues se pica más y son una de, pero o sea, sí, píquense, pero sí, oye, sí. Y hablando de picadas, ¿qué onda Jenner y Bad Bunny? ¿Qué onda? Estuvo ahí. Sí, para cambiar el tema ligero, bonito. Sí, para cambiar se dieron un poquito. Sus becerros. Para cambiar el tipo de pique. Sí, exacto. Es otro pique. Otro diferente tipo de piques. Pues sí, se andan dando sus piquetes al oye, parecer. Sí, esa pareja está muy hot. O sea, con esta noticia vamos a cerrar. Estaría increíble que sí anduviera, ¿no? Estaría sí bueno. Sería la pareja más. Pero sí hay imágenes de los besos, fotos. No, porque han no he visto en nada. Los mismos lugares. Es que no he ido yo. Okay. Si fuera yo al evento, lo agarré a Geraldine y a Gabriel bien torcidos. Pero no he ido. Y los han agarrado en los lugares. Se ha dicho que, a ver, lo que a mí me causa conflicto es todo el mundo tiene un celular en estos momentos, claro, más en ese tipo de lugares, y nadie ha podido agarrarlos dándose el beso. Nomás se dice, si ves a Bad Bunny con Kendall, o sea, obvio, yo creo que estás todo el tiempo está así, morbosísimo así, eso mega. Sí, los agarran saliendo de los mismos lugares, Kendall ocultándose y demás, pero bueno, se dice que se andan dando sus besos. Qué que padre. Bad Bunny va a ser, imagínate las rimas que le haría mala también, sí, ¿no? Bad Bunny a Kendall, una canción estaría muy hot. Estaría muy increíble hot esa pareja. Sí, 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 sería lo más asediado de este mundo. Entonces, pues esperemos el próximo éxito, mis cuñadas las Kardashian o algo así. Ay, qué padre. Seguramente nos algo gusta, de eso ahora. Nos gusta. Y con esta bomba nos despedimos, no solamente de ti, mi querido Pablo, nos despedimos, o sea, en general de este martes. Mi cuñada la Kardashian. Tiene la bomba como... Tiene la bomba. Muy bien. Si te gusta la versión de... Si te gusta. De mi Bad cuñada Fair la Kardashian. Bad Fair. Oiga, gracias por habernos acompañado. Como siempre, muchas gracias, mi querido Pablo. ¿Cómo muchas te seguimos gracias en redes? Así le aprietan follow y siempre me pregunto, siempre digan, soy muy gracioso a veces. Eso estuvo bueno. Desayuno en payaso. Apúntalo para tu stand-up. Ay, imagínate. Pues Pablo Chagra en todos lados echando chismecito, el chismilenial a la orden del día, ya saben. Eso, pues nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana. Oye, ya mañana, viene Fran, ¿verdad? Nada más Fran, se le dio autorización un día. Pues qué bueno.